Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas a este canal, le des like y actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso. También me gustaría invitarte a mi Instagram, los links están aquí abajo en la descripción. Hola sobrinos, aquí para informarles que esta historia está a punto de llegar a su fin. Un poquito alejado de la historia original del cómic, sin embargo, yo me atrevería a llamarla No seas amigo de Fury o morirás. Hay que aceptar que ahora Marvel nos muestra un poquito más de sangre, sin embargo, algo me dice que esto es el inicio de la verdadera invasión secreta. Yo soy Tony Stark, y estas son las curiosidades y referencias del episodio 5 de Secret Invasion. El episodio comienza con Fury llevando al presidente al hospital después del ataque, quien le susurra al oído que no debe de confiar en Rhodey, mientras que en el noticiero se revela la existencia de la raza Skrull, poniéndose a vigilar fuera de la sala de urgencias. Mientras tanto, los agentes de Gravik llegaban a la base Skrull para ser reunidos. Sí, Talos murió, pero les llama la atención porque él buscaba principalmente la muerte del presidente. Pero Pagon le reclama por no deshacerse de Fury en ese momento, por lo que le dice que Fury conserve el ADN de los Vengadores en un lugar oculto y es de suma importancia. Bueno, al menos Gravik busca que esta historia sea más parecida a su contraparte de los cómics. Pagon le reclama el hecho de que Barra los traicionó cuestionando su confianza, cuando de repente Super Gravik, modo árbol, lo atraviesa y lo desvive, cuestionándome de nuevo si esto en realidad es Disney. Sin miedo al éxito para Deadpool 3. Hay que recordar que en los cómics Pagon es el Skrull que se hace pasar por Elektra, siendo atravesada por Echo y descubriendo su verdadera identidad. Su clonación era tan exacta que, hasta el olfato de Wolverine, no sabía identificar el olor Skrull. Gravik envía un operativo a casa de Barra para asesinarla y habla con Rhodey para decirle que hubo un ligero cambio de planes, dar la ubicación de la base Skrull para que Estados Unidos la bombardee. Y al encontrarse en suelo ruso, ellos contraatacarán, comenzando así una tercera guerra mundial, revelando que el Skrull que se hace pasar por Rhodey se llama Rava. En los cómics existe una chica con ese nombre, pero no es Skrull y pertenece a la tribu Shun-Li. La Rhodey llega al hospital siendo amenazado por Fury, pero este le dice que ha liberado el video de la muerte de Hill, por lo que no tiene más opción que escapar, presentándonos la intro. Sonya, al descubrir que su jefe Weatherby es un Skrull, le dispara preguntándole la ubicación de la doctora Dalton, mientras Beto y los demás Skrulls intentan asesinar a Gravik, tomando su verdadera identidad de Piccolo versión Dragon Ball Evolution, acabando con todo y terminando con la vida del buen Beto, amenazando a los refugiados en caso de que quieran traicionarlo de nuevo. Fury se reúne con Gaia en Brixton, específicamente en el lugar donde le pide ayuda a los Skrulls, conoce al pequeño Gravik, motivándola a pelear después de la muerte de su padre Talos. Así que la chica dragón le dice a Fury que Gravik busca la famosa cosecha, o sea, el ADN de los Vengadores. Si algún Skrull llega a tener mi imagen, tengan por seguro que será el más hermoso de todos. Fury le dice que vaya con Pris para que le den a Talos una sepultura decente, muy al estilo Skrull. Sonya llega con la Skrull de la doctora Dalton y le pregunta sobre la famosa máquina creadora de Super Skrulls, quemando su laboratorio y asesinando a su esposo Skrull, quien le tenía mucho más miedo a Gravik. La Rhodey le comenta al presidente la idea de bombardear nuevos Skrulls, pero él se siente inseguro al saber que iniciará una nueva guerra. Y para evitar dicho ataque, Gravik le llama a Fury para decirle que le lleve la cosecha. Y justo cuando Fury toma el avión, vemos una cara conocida, nada más y nada menos que el agente Mason, el mismo que ayuda a escapar a Romanoff después de la Civil War. Gaia llega con Pris haciendo un funeral tradicional Skrull con su idioma alienígena y toda la cosa, para después comentarle del por qué traicionó a Gravik y de lo tanto que quería a Fury al encontrar un hogar, cuando de repente son emboscadas por los agentes de Gravik, pero estas chicas son mejores y acaban con ellos. Fury era buscado por la Interpol y, utilizando la misma tecnología de Romanoff, o sea, el llamado velo de viuda, logra llegar a Finlandia con el nombre de Mr. Kertonen, reuniéndose con Sonya mientras escuchamos Audacity de Storm C del 2019. Sonya se entera de que Rhodey es un Skrull, mientras Fury le dice que debe evitar el ataque al refugio, llegando a un cementerio donde encontraba una de sus tumbas con el nombre de Fury. Y no solo eso, resulta que en ese lugar guardaba la famosa cosecha. Además de que Fury negó la ayuda de los Vengadores restantes al decir que es su lucha y no puede depender de ellos todo el tiempo. Y claro, eso después de perder a sus mejores Vengadores. Pero seamos sinceros, la verdad, el estudio ya no tenía presupuesto. Y eso que esta producción costó más de 200 millones de dólares. Así que Fury se pone su icónico traje, toma su gabardina, su parche, su arma y se prepara para enfrentar a Gravik. A lo que digo, qué extraño guardarropa. En
fin, y así es como termina este episodio, preguntándonos qué es lo que podría pasar. Gracias a los trailers podemos ver que Fury va a encarar a Gravik llegando a la base Skrull, y muy posiblemente Gravik logre obtener la cosecha. Es por eso que lo vemos tomar forma de Pícoro con esteroides, metiéndole una Super Skrull Tunda a Nick Fury, y al estar en dicha máquina, sea la misma que contrarreste los poderes de Gravik y así poder vencerlo. Yo sé que sonaría loco, pero ¿se imaginan que Gravik asesina a Fury y sea él quien tome la identidad de Fury? O que Sonya en realidad sea la reina Skrull Beranke, y es por eso que está muy interesada en la experimentación de la doctora Dalton, teniendo un ejército Skrull listo para recibir el ADN de la cosecha, el cual ha sido descubierto por Gaia, y así dar inicio a la verdadera invasión secreta. Lo sé, suena como Fury, muy descabellado, pero muy interesante. Pero, como siempre les digo, aún no lo sabemos. Solo nos queda esperar hasta el último episodio de esta serie. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones. Hola, soy Tomás Galván, creador de estos videos de Tony Stark explicándote las series y películas de Marvel. Me gustaría invitarte a que me siguieras en mi Instagram también, le des like a este video, me dejes un comentario de cuál sería tu teoría más loca que puede suceder en esta serie. Es un placer informarte que este 23 de julio estaremos en el Otaku Fest. Obviamente me gustaría conocerlos para que asistan y estaremos compartiendo escenario con los actores de doblaje, mejor conocido como Iván Bastidas, Mark Winslow, Uras Huerta. Así que, ¿por qué no te das una vuelta por allá y sirve que nos conocemos con el gran show de Recordando a los Grandes? Muchas invitaciones, muchos cosplays, mucho anime, mucha fiesta. Así que allá te espero.